Mujer de Hoy. El talento la ha convertido en una promesa del futuro para la industria de modas. Maxi Rodríguez nos sorprende con sus iniciativas. Me dedico a crear vestidos de baño, a diseñar. Me apasionan las ventas. De hecho, estudié publicidad y mercado en ventas y todo va ligado. Así que estoy súper contenta porque empecé desde el 2010. Y bueno, ya tengo muchos años, tengo mucha experiencia y bueno, cada vez mi marca Menas Uno está evolucionando mucho. Para este verano del 2019, nos muestra su nueva, elegante y exclusiva colección de vestidos de baño Fauna, con diseños donde busca resaltar parte de la tradición panameña. Mi colección Fauna 2019, me asocié con una chica que se llama N. Casis, es una diseñadora gráfica, una chica muy creativa, muy buena, entendió muy bien mis ideas y quise empezar a hacer mis telas de cero. ¿Qué significa de cero? Totalmente exclusivas, que no existe en el mundo entero. O sea, lo hicimos desde el diseño de la computadora y se imprimió. Y estoy súper contenta porque realmente eso es lo que era mi meta, llegar a ser 100% exclusiva, no solo en el diseño, sino en las telas. Entonces, bueno, como Mena, como te digo, Mena es una marca que evoluciona. Empecé a hacer sombreros, empecé a hacer salidas que vayan asociados con la misma colección. Y la verdad que es muy linda, estoy muy contenta con los resultados y bueno, espero que a todos les haya gustado. Divide y vencerás. Una táctica para encontrar el balance perfecto entre su vida personal y el negocio. Yo creo que para mí todo existe un balance en todos los sentidos. Y yo pienso que uno tiene que dividir la parte profesional con la parte personal. Como lo mío es una tienda online, por lo general entrego mis pedidos y en la tarde trato de hacer mis cosas, pero la verdad que yo manejo bastante bien mi tiempo y trato de siempre dividir lo que es la parte personal con la parte profesional. Un ser perseverante. Los años pasan y los tiempos cambian. Hoy la mujer tiene la capacidad suficiente para llegar muy alto sin ningún tipo de restricción, pero con mucho esfuerzo. Pienso que nos estamos volviendo más creativas, ya hay más igualdad tanto en los dos géneros, donde la mujer ha podido abrirse un poco más, más segura de sí misma, más profesional, más decidida. La mujer de hoy es bastante fuerte, mucho más perseverante que antes definitivamente y obviamente más creativa. Maxi Rodríguez, evolución y perseverancia. Esta y otras entrevistas en www.mundosocial.net. Mujer de Hoy.